China es el principal exportador del mundo. Casi un cuarto del volumen comercial del planeta se produce aquí. Esto implica que cada año entran y salen fácilmente aquí productos con un valor superior al billón de dólares. Para completar el desembarco de mercancías de valor astronómico, el papel que el puerto desempeña es extraordinario. De los 10 puertos más importantes del planeta, 7 están en China. Hoy China ya se ha fusionado con el mundo. De julio de 2016, el portacontenedor Leverkusen Express ha esperado ya varias horas en el fondeadero del puerto de Shanghai a 30 millas náuticas. El capitán Kai Lessig está acostumbrado a estas situaciones. Tras atracar en el embarcadero Yangshan, el Leverkusen Express descargará más de 3.000 contenedores cuyo valor suma varios millones de dólares. Mientras, la misma cantidad de contenedores aguardan en el embarcadero a ser fletados en el buque. Todo se completará en 24 horas. The tugboats will be in 20 minutes alongside. Tras una larga espera del capitán Kai Lessig, el controlador del puerto de Shanghai ha llegado. Yes, please call the crew 20 minutes from now. Este es el puerto de Yangshan, el embarcadero más ajetreado del mundo. Diariamente, unos 45.000 contenedores circulan por aquí. En 2015, este puerto recibió diariamente a más de 12 buques transoceánicos. El Leverkusen Express debe esperar a que llegue el margen de tiempo que le corresponde. En la extendida costa china se agrupan de sur a norte más de 1.800 puestos de atraque para barcos de más de 10.000 toneladas. Una sexta parte de estos atracaderos puede amarrar transatlánticos de más de 100.000 toneladas. Parece una cadena que se extiende de sur a norte. Un extremo de esta cadena portuaria, China, la segunda economía del mundo que mantiene un desarrollo acelerado. El otro extremo es, por otra parte, el mundo entero. Por medio de esta cadena, los chinos intercambiaron con el mundo en 2015 un volumen de mercancías que llegó a las 3.600 millones de toneladas. Esa suma es suficiente para repletar 36.000 buques del tamaño de un portaaviones. En 2015, 7 de los 10 principales puertos de entrada y salida de contenedores del mundo estaban distribuidos sobre la cadena portuaria china. El puerto de Shanghai se ha colocado 6 años ininterrumpidos en la primera posición. No obstante, el anhelo de los chinos no se limita a esto. En el embarcadero número 1 del puerto de Yangshan, el largo del buque supera los 360 metros. El volumen de embarque del superportacontenedor alcanza los 13.000 contenedores. Con la ayuda de 4 remolcadores se le arrastra exitosamente a la orilla. Waiting for the alongside and then sinus being thrown out. First, stand by, only heavy line. Alongside and then sinus line. Antes de que Leverkusen Express llegue al puerto, los trabajadores del embarcadero ya han terminado los preparativos. Hoy, el operador de un puente grúa, un titán a nivel mundial, atiende a Leverkusen. Los trabajos tras atracar requieren de la cooperación de 3 equipos. Primero, el operador del puente grúa debe enganchar los contenedores del barco desde un lugar a 50 metros de alto y colocarlos en los vehículos de transporte que aguardan sobre el embarcadero. El operador de los vehículos de transporte los lleva a su vez a un centro de almacenamiento. Finalmente, el operador de la grúa a cargo del centro los coloca en un espacio especialmente asignado. El mayor grado de dificultad de estos trabajos está en el puente grúa. El operador necesita abrochar con precisión la eslinga a aberturas de 6 centímetros cuadrados en las 4 esquinas del contenedor desde una altura de varias decenas de metros. Zhang Yan es hoy el operador del puente grúa que hoy atiende al Leverkusen Express. Su profesión se escucha fácil, solo debe sacar y meter los contenedores del buque.
El contenedor, uno de los más grandes inventos del siglo XX. El mayor éxito del sistema de contenedores está en que el sistema logístico del mundo entero emprendió una unificación. Tras la homologación de las medidas para los recipientes de mercancías, los buques, entradas portuarias, líneas de navegación, caminos, puentes y túneles en todo el mundo se reorganizaron en un sistema de flujo correspondido. El transporte de contenedores pasó a ser la base del sistema de flujo moderno. La dificultad de operación del puente grúa estriba en que la eslinga emplea conexiones de cables flexibles. La variable de la inercia, a la que se suma la fuerza del viento, es un reto de alto grado de dificultad para asir con precisión desde un lugar a varias decenas de metros de altura. No obstante, solo es una habilidad básica del operador del puente grúa. Zhang Yan ha batido 4 veces la marca mundial de carga y descarga con grúa de barcos. La vez más rápida promedió en una hora 197,79 cajas, o lo que es igual, montó y desmontó 3 contenedores por minuto. En 2015, el volumen de entrada y salida de contenedores del puerto de Shanghai llegó a 36 millones, el primero del mundo 6 años consecutivos. ¿A qué se debe esto? El delta del río Yangtze es una zona de ímpetu económico célebre en el mundo. En 2015, solamente el PIB de 26 núcleos urbanos de la zona del delta del río Yangtze ocupó 1/5 del volumen económico agregado nacional de China. El puerto de Shanghai es la puerta de esta región de dinamismo económico que mira al mundo. La parte septentrional de China cuenta con una línea ferroviaria especial que va de occidente a oriente. Por esta vía solo corre un tipo de tren de carga pesada cuya capacidad de flete supera las 20.000 toneladas. La vía férrea de esta ruta y el balastro pasan por un diseño reforzado especial para enfrentarse al aplanado incesante del dragón de acero. Es la célebre línea de carga pesada Tatong-Qinhuantao. Toma el puerto de Qinhuantao, el embarcadero de carbón más grande del mundo, como su destino final. Su origen está a 650 kilómetros en la provincia de Shaanxi, afamada por ser la capital del carbón de China. La cuarta parte del carbón de China se produce aquí. El 24 de mayo de 2016, el jefe del grupo de mantenimiento, Zhu Xiaoyun, recibió una notificación. La solicitud de suspensión de carros de toda la línea número 11 resultó aprobada. No obstante, el tiempo asignado para la apresurada reparación es muy limitado. Hoy, antes de las 21 horas, deberán terminar el trabajo por completo. El tren de carga pesada que viene por la vía férrea Tatong-Qinhuantao, tras llegar a Qinhuantao, pasa por un peculiar taller. El volquete automático vuelca de una sola vez 240 toneladas de mercancía del interior de 3 vagones. Todo el proceso no supera los 3 minutos. Las 240 toneladas de carbón volcadas son trasladadas rápidamente hasta un centro para cargas a granel por una cinta transportadora de varios kilómetros de longitud. Zhu Xiaojun deberá cambiar una cinta de 105 metros. A pesar de que es la cinta más corta de todo el sistema de transmisión, aún así es necesario apagar por completo todo el sistema para cambiarla. Según las órdenes, el sistema deberá reactivarse a las 21 p.m., dejándoles un lapso de solo 12 horas. La cinta tiene 2 metros de ancho por 2 centímetros de grosor. En condiciones de operación, cada metro cuadrado soporta 300 kilogramos que avanzan a una velocidad de 5 metros por segundo.
China trabaja para cambiar su estructura energética y su consumo de carbón disminuye anualmente. Las cintas en el puerto de Qinhuangdao llevan un flete diario de por lo menos 600.000 toneladas. Las cintas emplean material resistente al desgaste. Además, el interior está cubierto con cable de acero del grueso de un lápiz. Aún así, el desgaste es inevitable. Cada año las cintas que Yu Xiaojun y su equipo deben cambiar alcanzan una longitud de 30 kilómetros. Una vez que la nueva cinta se ha colocado, comienza el trabajo de conexión, el más importante. La razón por la que este trabajo es el más importante se debe a los pros y contras de la tecnología de construcción, que influye directamente en el tiempo de vida de toda la cinta transportadora. Pese a que la población en el sur de China es densa, carece de fuentes energéticas, mientras que en el norte es todo lo opuesto. La seria diferencia entre fuentes energéticas y consumo hace que el transporte de carbón de norte a sur sea una parte fundamental del sistema de reparto de la Estrategia de Desarrollo Económico de China. Hoy el proceso del carbón se ha constituido en un sistema de transporte de carga a granel altamente automatizado, desde que se envía hasta que se embarca. Este sistema traslada incesantemente fuentes energéticas al sur de China. Está por caer la noche. Shen Yue y su cuadrilla se preparan para probar un dron en el techo del cuarto de control del centro de almacenamiento. Hace 6 meses, este embarcadero de carbón, el más grande del mundo, puso en operación una técnica completamente nueva. Un sistema de detección tridimensional de apilamiento en tiempo real. Emplea un dron para grabar imágenes desde un espacio alto. Tras ser rebobinadas las imágenes grabadas desde las alturas, toma forma rápidamente un modelo tridimensional preciso que verifica en tiempo real la operación de las tareas del centro de almacenamiento. A las 8 p.m., Yu Xiaojun regresa al sitio de operación. La conexión vulcanizada de la cinta se ha completado. A 430 kilómetros al sur está el puerto de Qingdao. Este embarcadero de contenedores es el séptimo más importante del mundo, pero el que más orgullo causa es este, el embarcadero de mercancías a granel Tongjiakou. Las materias primas y recursos energéticos inseparables del desarrollo acelerado de China pueden ser recibidos con gran rapidez por medio de estos colosales embarcaderos a los que llegan mercancías de todo el mundo. Un día común de Kong Xiangmin, capitán del remolcador Asia 17, es recibir a cargueros, entre ellos el buque para minerales con capacidad de 400.000 toneladas más grande del mundo. Este tipo de embarcación tiene otro nombre, la mina móvil. El embarcadero para minerales Tongjiakou es uno de los pocos embarcaderos continentales que pueden albergar plenamente a buques con capacidad superior a las 400.000 toneladas. En 2015, buques así entraron 11 veces en China y 9 de ellas atracaron aquí. Ese año, más de 30 millones de toneladas de mineral de hierro entraron en China por el embarcadero para minerales de Tongjiakou.
En los últimos 10 años, Kong Xiangmin establece diariamente comunicación con este tipo de coloso. En cada ocasión, Kong Xiangmin es extremadamente cauteloso. El superbuque, con capacidad de miles de toneladas, debe atracar en el embarcadero a una velocidad de menos de 3 centímetros por segundo. Solo así, la franja de caucho anticolisión puede absorber completamente la fuerza de colisión del superbuque. Esta velocidad de 3 centímetros por segundo es la demanda del Asia-17 y de los otros tres remolcadores. La franja costera de la parte de Qingdao, China, tiene condiciones muy superiores para la construcción portuaria, aguas profundas. Además, nunca se enfanga ni se congela. El carguero más grande del mundo puede atracar todo el día. En el mapa de ruta para el futuro de Tongjiakou, los embarcaderos y los muelles que actualmente tienen una dimensión equivalente se seguirán construyendo sucesivamente. La planta acerera de Qingdao ya se ha trasladado a las cercanías del embarcadero. Su distancia de la distancia en línea recta del punto de descarga no supera los 10 kilómetros. Tras descargar la hematita que viene de la compañía brasileña Vale do Rio Doce, emplea directamente un sistema de entrega sellado para enviarla a la acerera, tras transformársele en láminas de acero. Entonces, puede transportarse una vez más, por medio del embarcadero, a todos los rincones del mundo o a otras zonas de China. El embarcadero de mineral de hierro vecino es un muelle para hidrocarburos en el que pueden atracar los buques petroleros y metaneros más grandes del mundo. El petróleo y el gas que vienen del extranjero pueden ir a tierra por medio de oleoductos que los conducen al interior de China. Así se satisface la colosal demanda de este país por las fuentes energéticas. 28 de marzo de 2016, segmento del río Hechangzhou en el curso bajo del río Yangtze, China. Jiang Lixin, director de ingeniería de los trabajos de regulación del cauce del Hechangzhou, recibe una notificación urgente. Las poderosas exigencias han hecho avanzar enormemente a los chinos en la construcción de entradas portuarias, fabricación de maquinaria para puertos o regulación de cauces, y han hecho de ellos líderes mundiales en diferentes campos. A fin de fortalecer la vinculación de la economía del interior de China con el mundo, hoy transformarán al río más grande del país. El Yangtze, el tercer río más grande del mundo, se extiende a lo largo de más de 6.000 kilómetros y la cobertura de su cuenca ocupa el 20% de la parte continental. Los chinos usarán el Yangtze para crear un canal logístico de bajo coste. El contenido de la reunión de Jiang Lixin es sobre el aviso urgente de la temporada de inundaciones. Un segmento del afluente Hechangzhou del río Yangtze es un criadero de la marsopa sin aletas, en peligro de extinción. A fin de proteger a esta rara especie, la mitad del año los trabajos se suspenden rigurosamente. Jiang Lixin podría terminar los trabajos anticipadamente según el plan. No obstante, en la reunión de hoy, las oficinas centrales emitieron medidas adicionales para la protección del dique, a fin de protegerse ante una contingencia. La suspensión temporal preestablecida para los trabajos permanece sin cambios. El plan más nuevo de los chinos para transformar el río Yangtze es cavar un cauce de 12,5 metros de profundidad. Así, desde el estuario y a lo largo de 400 kilómetros sobre este río, podrán circular buques de 50.000 toneladas de mercancías. Por lo general, la regulación de cauces es de dragado profundo, pero el método de hoy difiere del de antaño. El Yangtze se bifurca en dos corrientes en Hechangzhou y después de que las corrientes se desaceleran, el fango se sedimenta con facilidad. El trabajo de Jiang Lixin consiste en construir dos rompeolas submarinos sobre el lecho del río a 40 metros de profundidad en el canal septentrional, que harán que el volumen de agua del canal septentrional se transfiera al meridional. El canal meridional, que fungirá como cauce principal, no permitirá consecuentemente la sedimentación con facilidad. La tarea del proyecto es la siguiente.
construir dos diques en el fangoso y torrencial lecho del río. Para Jiang Lixin, la dificultad yace en cómo garantizar que los diques de 40 metros de profundidad tomarán la forma perfecta. El contenido de los trabajos de hoy por la noche consiste en acomodar bolsas de arena gigantescas, cientos de bolsas de arena de 25 metros de ancho y de entre 60 y 128 metros de largo han sido enfiladas ordenadamente en el lecho del río a 48 metros de profundidad tras trabajos emprendidos durante medio año. Las oficinas generales deciden emplear los últimos dos días para reforzar los diques de bolsas de arena cercanos a la orilla. Solamente enlazando los trabajos nocturnos se puede mantener el ritmo. El segundo día por la mañana se termina la colocación de las bolsas reforzadas y Jiang Lixin requiere a la brevedad posible conocer el resultado de los trabajos de la noche anterior. ¿Cómo evaluar las condiciones en el lecho encarando aguas fangosas? Afortunadamente se cuenta con un instrumento multisonar de escaneo. Emite 1024 ondas sonoras al lecho del río a una frecuencia simultánea de 200.000 a 400.000 veces por segundo. Por medio de la evaluación de las ondas sonoras que se rebotan, se puede ver claramente las condiciones de las profundidades. Tras una observación integral, Jiang Lixin queda satisfecho de la colocación de las bolsas de arena. Avanzando continuamente a lo largo del Yangtze, se llega al interior de China. Aquí, comparado con la zona costera, se cuenta con un potencial de desarrollo económico gigantesco. Los diseñadores y estrategas de China creen firmemente que si se eleva el potencial de navegación del cauce natural del Yangtze y si se aprovecha eficientemente el bajo coste del transporte fluvial, se ofrecerán mejores condiciones de desarrollo a las zonas subdesarrolladas río arriba. La zona superior y central del río Yangtze se han incluido también en los planes de transformación. En el año 2003, tras una construcción de 10 años, el embalse de la presa de las Tres Gargantas alcanzó los 135 metros de altura. 139 rápidos quedaron sumergidos en las profundidades del río y la capacidad de un paso fluvial de 660 kilómetros se mejoró integralmente. El curso alto de la presa de las Tres Gargantas logró contar con un canal fluvial excelso, pero la diferencia de altura con el curso bajo de la presa, cuya altura máxima es de 113 metros, sugería que solo las aves, más no los barcos, podían llegar. Los chinos tenían un plan en el que no solo había una opción. El 16 de junio de 2003, fecha en la que se comenzó a acumular el agua, comenzó a usarse el sistema de compuertas nivel 5, el más grande del mundo. Este sistema puede permitir el paso simultáneo de 6 buques de mercancías de 3.000 toneladas. En el año 2011, el volumen de transporte de mercancías que pasó anualmente por las Tres Gargantas superó las 100 millones de toneladas, 10 veces el volumen de transporte de mercancías por el mismo canal que en el pasado. Con la ayuda de la esclusa, el Yangtze pasó a ser un canal fluvial de oro genuino. Hoy, otra embarcación también avanzará pronto por el canal. Es un elevador de barcos gigantesco, un equipo para el paso de embarcaciones por la presa que ha hecho posible numerosas marcas mundiales. La primera peculiaridad del elevador de embarcaciones de las Tres Gargantas es que es el más grande del mundo. Su capacidad de elevación llega a las 15.500 toneladas, lo que equivale a levantar simultáneamente 10.000 autosedanes familiares. La segunda peculiaridad del elevador de embarcaciones de las Tres Gargantas es que es la primera del mundo en altitud de operaciones. Su altitud de operaciones alcanza los 113 metros, que equivale a la altura de un edificio de 37 pisos. Bajo este tipo de altitud y condiciones en la capacidad de pesos, en cada ocasión que se emprende una operación se requieren 10 minutos.
Los esfuerzos de China para transformar las condiciones de navegación por el Yangtze han ofrecido un punto de inflexión en el desarrollo para la colosal economía del interior. Al mismo tiempo, ha traído un impulso ampliado al conjunto portuario cercano al estuario del Yangtze. El 16 de mayo de 2016, una peculiar embarcación de transporte ha llegado al puerto de Yangshan en Shanghai, en donde se está instalando un embarcadero gigantesco. Los puentes grúa en el barco están completamente ensamblados. En cuanto se conecten a una fuente de energía, comenzarán a operar. La altura y el largo de estos puentes grúa es de casi 100 metros y el peso supera las 2.000 toneladas. ¿Cómo trasladar suavemente a estos titanes hasta tierra firme desde estas embarcaciones sobre el agua? Luo Guoqiang es experto en el desembarque de puentes grúa. Estos tres puentes grúa solo son el inicio del colosal proyecto. Detrás de ellas hay aún 23 grúas más grandes que requieren de su supervisión para el desembarque. El puerto de Shanghai, 6 años consecutivos primero del mundo en volumen de entrada y salida de contenedores, ya ha experimentado por adelantado la presión logística generada por el fortalecimiento económico del interior. Esperan que el embarcadero completamente nuevo se construya lo más rápido posible. El equipo que hoy se desembarca procede de una compañía china que fabrica maquinaria portuaria, cuya producción ocupa el primer lugar del mundo. Cada 2 días se entregan a clientes de todo el mundo 3 puentes grúa. Es por ello que desarrollaron un método maduro de desembarque integral de puentes grúa. En primer lugar, hay que esperar a que el nivel de la marea propicio disminuya al máximo la diferencia entre la altura del barco y el embarcadero. Según las condiciones hidrológicas más recientes, el mejor nivel de la marea es el 16 de mayo a partir de las 11:40 a.m. y a lo largo de 2 horas aproximadamente. Apenas el tiempo suficiente para desembarcar un puente grúa. La colocación de rieles y otros trabajos deben comenzar desde temprano. A las 12:30 del mediodía llega el momento clave. En este momento, la mitad del peso del puente grúa está en el embarcadero y la otra mitad aún está en el barco. ¿Cómo mantener el equilibrio del barco en el instante en el que el peso del puente grúa se traslada a tierra firme? El secreto yace aquí. Este fabricante de equipo goza de experiencia plena, además de que los barcos especiales para el traslado son diseñados por ellos mismos. La sentina del barco para el transporte cuenta con tanques de agua herméticos. Al tiempo que se desembarcan los puentes grúa, se inyecta o se saca agua de los tanques para mantener el equilibrio del barco. El 18 de mayo desembarca con seguridad el tercer puente grúa. Un terreno recién abierto comienza a tomar la forma de embarcadero. En la China de hoy, los ingenieros tienen confianza plena de que construirán un puerto completamente nuevo según los más estrictos estándares y a la velocidad más rápida. Esto porque el proveedor de equipo portuario más grande del mundo está justo aquí. La isla Changxing, en Shanghai, es la base de producción de grúas pórtico más grande del mundo. Aquí el promedio de producción diaria es de 1,5 titanes de cerca de 100 metros de altitud y longitud. Debido a los ininterrumpidos días de mal tiempo, la vigueta número 8 del proyecto Dubai ha ocupado la zona número 3 más de 2 días. Xi Jian, responsable del proyecto Dubai, debe emprender hoy los trabajos. Las 13 unidades de puente grúa 3E Plus para la construcción del embarcadero T4 Dubai son actualmente las más grandes del mundo.
Hoy al puente grúa número 8 se le hará el último ensamblado. El brazo, ya acoplado sobre el suelo, se colocará sobre el marco. Una vez terminados estos trabajos, el espacio para ensamblado más grande de la isla Changxin podrá vaciarse. Xinjiang deberá llevarse la vigueta lo antes posible, debido a que otro grupo de trabajo ha esperado varios días este espacio. La compañía de maquinaria pesada Zhenhua de Shanghai solo tiene 24 años de historia y ya ocupa el 80% de la cuota del mercado de maquinaria portuaria del mundo. Un sitio de producción de 5 kilómetros de largo pronto será insuficiente. El mástil número 8, colgado a una grúa flotante de 5.000 toneladas, se traslada lentamente hasta la parte superior del marco. El área más grande de la isla Changxin finalmente se vacía. A las 15 horas, los trabajadores sueldan las cuatro esquinas. La isla Changxin recupera el orden que antes tenía. Este es un laboratorio privado de una fábrica del sur de China. El equipamiento especial para autos y farmacéuticas que salen de aquí, entre otros, solo tienen una meta: garantizar la calidad. Y estos son sus productos. China es reconocida como una fábrica a nivel mundial y sus etiquetas de fabricado en China aparecen casi en todos los rincones del planeta. Esta y otras industrias están terminando su propia transición. Esperan ofrecer a clientes del mundo productos con más alto contenido tecnológico y con mayor seguridad y confiabilidad. Un fenómeno interesante que se ubica en el segmento sur de la cadena portuaria salta a nuestra vista. Aquí, los puertos de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou se ciñen uno a uno. Todos estos puertos destacaron entre los primeros 10 lugares de la lista mundial de entrada y salida de contenedores. La suma de su capacidad operativa superó la cuarta parte de la capacidad estibadora total de China. El delta del río Perla fue la primera zona desarrollada de la industria de la fabricación tras la política de reforma y apertura de China. La multitud de industrias ofrecen a los clientes de todo el mundo productos de toda índole. Solo esta fábrica, que produce asientos de seguridad infantiles para autos, envía diariamente a cada rincón del mundo 100 contenedores de mercancías. Beneficiadas por el desarrollo de la Internet, la mayor parte de las fábricas de hoy han materializado la gestión de la informatización. Cualquier producto, sin importar cuántas veces haya pasado por una vía terrestre, marítima o férrea, todo su proceso puede rastrearse. Por ello, la ruta logística obtiene el mayor grado de optimización. Los productos de una misma empresa pueden elegir, en atención al destino, la ruta más corta y el puerto más conveniente. Las millones de fábricas del delta del río de la Perla, que congrega a tres puertos adyacentes de nivel mundial, hacen que se mantenga todo el tiempo en un estado de ajetreo. Desde hace 10 años, la zona portuaria de Shanghai, que se ubica en la región interior del río Yangtze, está lejos de satisfacer las demandas colosales del aumento drástico del flujo de mercancías. Por ello, los chinos han desplegado un plan grandioso.
construyeron un embarcadero colosal de aguas profundas en la isla Yangshan, a 30 kilómetros de la zona continental. En el año 2015, el puerto de Shanghai ocupó por sexto año consecutivo el primer lugar de entrada y salida de contenedores. Los contenedores que han pasado por el embarcadero de la isla Yangshan pueden darle 4,5 veces la vuelta a la Tierra, enlazados de extremo a extremo. Hoy, en la isla Yangshan, los chinos tienen otra vez una actividad nueva. El prototipo de un colosal embarcadero nuevo acaba de aparecer. El megaproyecto que aquí se va a emprender es, a ojos de la industria portuaria del planeta, un nuevo reto. El 1 de agosto de 2016, Qin Tao, experto en proyectos eléctricos procedente de Shanghai, llega al aeropuerto de Xiamen. Es la tercera vez en los últimos dos meses que viene aquí. ¿Por qué viene con tanta frecuencia a Xiamen? Los chinos construyen el embarcadero automatizado más grande del mundo en la isla Yangshan. El proyecto eléctrico, del que Qin Tao es responsable, es básicamente el alma del embarcadero. En pocas palabras, el trabajo de Qin Tao es hacer que todo el equipo del embarcadero pase a ser un robot inteligente de nueva generación. Hará que esto no solo se compatibilice, sino que también solucione problemas de forma independiente. La compañía de maquinaria pesada Zhenhua de Shanghai estableció recientemente una cooperación con el puerto de Xiamen para crear un embarcadero automatizado en pequeña escala. Este embarcadero se ha convertido en una ventana para el aprendizaje de Qin Tao. El mundo de hoy avanza gracias a la Internet y a la ciencia y tecnología relacionada. La cadena de montaje de la industria de la fabricación, que ya se extiende de las fábricas al exterior, discurre entre consumidores de todo el mundo, quienes se han convertido en terminales genuinas de las cadenas de montaje. La red de caminos, todo tipo de punto de transferencia, incluidas herramientas de transporte aéreos, terrestres y marítimos, se han convertido gradualmente en un segmento de la gigantesca línea de producción. El embarcadero automatizado ha materializado por anticipado en este nodo de la red de embarcaderos operaciones automatizadas. Los chinos comenzaron la construcción de los embarcaderos automatizados hace 18 meses. Hoy han operado de forma experimental más de medio año. AGV es la abreviatura en inglés de vehículo de guiado automático. Su asignación es transportar los contenedores entre el embarcadero y el centro de almacenamiento. Su peculiaridad yace en que cuando numerosos AGV trabajan simultáneamente, cada unidad AGV elegirá según el tráfico real la ruta más económica. Además, pese a que lleva instaladas neumáticos enormes de 1,8 metros de diámetro, el margen de error cada vez que aparca en un punto asignado no supera los 2 centímetros. A 6 meses ininterrumpidos de operaciones experimentales, el equipo de investigación ha desplegado miles de veces ajustes al diseño básico. La experiencia aquí acumulada es, a ojos de Qin Tao, un tesoro invaluable. La razón principal por la que Qin Tao ha venido es para entender asuntos sobre el aspecto motriz del AGV.
30%到85%，大概差不多要一个小时时间。嗯。然后快充的话，就是说从我们地电量就是说70%，然后到85%的话，就是大概在10分钟之内，嗯，就能充完。Actualmente, la técnica de recarga del AGV ha logrado satisfacer un año ininterrumpido la automatización plena de los embarcaderos y los requerimientos del trabajo continuo las 24 horas del día. Solucionado el problema de la recarga, los embarcaderos automatizados poseen la más alta eficiencia competitiva de grupo entre los embarcaderos tradicionales. En estos momentos comienzan a aparecer las ventajas de no verter ningún contaminante y las locaciones de trabajo de elevada contaminación tradicionales se están transformando rigurosamente. ...25 de agosto de 2016, sitio de construcción del embarcadero automatizado de la isla Yangshan. Los primeros 7.900 clavos magnéticos han terminado de colocarse y el primer grupo de AGV con izado propio también ha comenzado a realizar sus pruebas. Actualmente, el embarcadero con el sistema operativo más complejo y que cuenta con el mayor número de AGV del mundo, tiene en total 96 unidades trabajando simultáneamente. Mientras que el número de AGV del embarcadero automatizado del puerto de Yangshan alcanzará las 130 unidades. Esto indica que los AGV y los sistemas operativos deben impulsarse más y mejorar. Los chinos tienen confianza en que responderán a este reto. La ajetreada cadena portuaria de la costa oriental es el puente de China con el mundo. Un año después comenzará a operar en la isla Yangshan el embarcadero automatizado más grande del planeta. Además, la ola modernizadora de puertos que lidera hará refulgir con mayor brillo a esta cadena portuaria. Esta es una historia que comenzó de cero. En escasos 30 años, los chinos han construido la red de caminos de alta velocidad más grande del planeta. Han erigido incontables puentes con el mayor grado de dificultad del mundo. Han tendido la mayor red ferroviaria de alta velocidad del orbe y son punteros en puertos de clase mundial. Los chinos han usado ambas manos para hacer posible el milagro, una red vial colosal sobre la que descansa el desarrollo acelerado de la economía de China, y han hecho que ella se integre más estrechamente con el mundo.